Sumate a esta locura. Somos Pelagatos. ¿O no lo somos? De lunes a viernes, de 14 a 16.20. Che, qué puntual. ¡Somos Pelagatos! Continuamos en vivo aquí en Somos Pelagatos, programa 732 de esta temporada 14. ¿Qué tal? Y recibimos... Terrible. Pablito, terrible. ¿Querés presentarlos vos? Y la verdad que hay un magnetismo en la sala increíble, negro. No sé si cabe una presentación más amplia que decir que están con nosotros los gigantes magnéticos. ¡Vamos! Los gigantes magnéticos en el recinto, ¿eh? ¿Cómo están? ¡Muchísimas gracias! Bienvenidos, ¿eh? Todo bien. Ahí, capaz le tenés que dar volumen a tu auricular, ¿eh? A ver, ¿cuál es el de quién? El 4, ahí. Al 4, sí, sí. Si se escuchan. Dame un poquitito más, Pablito. Dale un poquito ahí. Ahí va. Ojo lo que pedís, Nahuel, ¿eh? Sí. Ya empezó, viste, medio jugado el pibe. Pidiendo. A Nico, a Nahuel y a Guillermo, el nuevo viejo, nuevo así integrante, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. Y a los demás también, ya han venido acá, son figuritas repetidas, ¿eh? ¿No? Un par de veces ya. Un par de veces, ¿no? Ya saben cómo llegar sin fijarse. Sí, fijarse en Google Maps. Celu. Ya está. Ya sé, directo. Ya lo tengo en la mente. Sin escala. ¿Qué pasa, Sergio? No, voy a tocar unas cositas, vos seguís charlando. Ah, está bien. Perillé, maestro. Hablo con tu cara, en mi cara. Muchachos, se viene una fechita interesante. Cuéntenme dónde, cuándo y por qué, sobre todo. Se viene sábado que viene. El sábado 18. Bien. Esto va a ser en Lucil, a la medianoche. Gran lugar para tocar, gran lugar, muy lindo, sí, muy buen sonido, lindo ambiente, ahí en el corazón de Palermo. Y tocamos con otra gran banda que se llama Satélite Kingston. Acá tenemos a un integrante que esa noche va a hacer un doblete interesante. ¿En serio? Sí, me toca bajo con Satélite y al micrófono con los gigantes. Bien. Aparte de la coproducción con nuestro manager de la fecha. Estreno de tema con Satélite, también material nuevo, así que va a ser una noche. ¿Y cómo movidita. Entra? ¿Cómo te sabes todo eso? No lo sé. Baja ahí. Baja la data. Baja del más allá. De algún lado baja todo eso, en algún lado está almacenado y cuando. Mientras que no se rompa el disco rígido, ¿viste? Todo hay bien. Hay que cuidarlo, el disco rígido hay que cuidarlo. Hacer un backup cada tanto. Bien. Y estuvieron tocando mucho los gigantes. ¿Cómo viene el 2018 para ustedes? Hubo alguna actividad, tocamos, pasamos por Sheldon, pasamos por Maquena. Por el Conex. Bien. Conex. Con un rhythm. Ah, por el Conex, totalmente. Mira, me he olvidado por completo. ¿Estabas ese día? Hay noche que se pierde, viste. No sé si estaba ese ahí día. Se le rompió el disco rígido. Ahí fue, claro. Y voy borrando algunas cosas para poder almacenar otra nueva. Hubo algunas cosas, no demasiado igual, no nos preocupamos por producir demasiadas fechas tampoco, fuimos a donde nos invitaron, esa bien. La realidad, y lo pasamos muy bien, la verdad, ensayando. Esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea, así nació Gigantes, para pasarla bien. ¿Y la siguen pasando bien? La seguimos pasando pero bien. Claro que sí. Pero bien, ¿eh? Bien. Exactamente. Y Guillermo, el nuevo, ¿a vos te hacen bullying? ¿Qué onda? Ya pasó esa etapa. Más o menos, a veces vuelve, ¿no? Puede volver. Bien. Solo cuando llega tarde a los ensayos. Ah, ese que llega tarde. No, viven lejos los chicos, se lo tienen permitido. ¿Dónde vive, muchachos? ¿Nahuel? Y yo vivo en Berazategui. Sí, es lejos. Soy de Zona Sur. Acá mi amigo también, de Zona Sur. ¿Y ensayan en? Flores, en lo de Hochi. Claro. Es un viajecito. Es un viajecito. Yo voy desde Urquiza, el Pedri va desde Bécar. Sí, estamos todos. Acá nomás, Pedri. Sí. Estamos todos en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Y suele pasar cuando arman una selección de músicos, ¿no? No van a ser todos vecinos. Claro, no es que iban todos al colegio juntos y dijeron, armemos una banda, ¿no? No. Porque ustedes se conocen todos del ambiente del reggae music, ¿o sí, me equivoco? Sí. Al único compañero que conozco antes es Hernán, que empezamos a tocar juntos ya hace como 15 años en una banda de rock, y es el único que conozco, ponele, del barrio. Claro. Después todo el resto es
De la movida. De la movida, del movidic de reggae, ¿no? Sí, sí. Que está activa, que está activa, que el under está difícil. ¿Cómo lo ven ustedes que son músicos al under, desde el músico, ¿no? Desde generar una fecha, de que vaya gente, de convocar gente. Ahí está el tema, ¿no? Porque por suerte lugares hay. Hay lugares decentes y que proponen un deal copado para que uno pueda llevar a cabo su fecha, pero el tema es que la gente no tiene plata para pagar una entrada. No, claro. Es que no quiera. Bueno, en Capital sí hay gente que no quiere, que no está acostumbrada a pagar entradas para ver bandas, que va a cualquier bar y ve bandas gratis. Entonces, claro, cuando uno quiere cobrar una entrada, se complica. La gente lo siente como algo raro. Es así como están acostumbrados también. Eso es en Capital. Pues en provincia no pasa tanto. Pero es un poco el style argentino, ¿no? También tratar de entrar gratis. Porteño, diría yo. Anotame en la lista. Sí. Anotame en la lista, último momento, ¿no? Faltan 10 minutos para el show y aparecen los fantasmas de siempre. Sí, sí, totalmente, totalmente. Igual que la mejor, o sea, siempre todos bienvenidos a los shows. Obvio, el día que podamos ayudar a que... O el día que no, pues podamos no cobrar y que pasarla bien igual. Te serán todos invitados y bueno, el día que se tenga que pagar, se pagará. Como lo hemos hecho todos, yendo a ver a las bandas de todos. Sí, y hay que apoyar también, ¿no? Sí, hay que apoyar porque tampoco es fácil, ¿no? Hay que moverse, hay que ir, tocar, se toca... Bueno, en Lucil se toca temprano y demás, pero en otros... Vamos a hacer turno tarde. Oh, sí. Pero ¿qué hora es? ¿A qué hora es? Y tocamos una de la mañana. Sí, tampoco es tan tarde. Se da, ¿no?, puerta a las 12 y el turno termina a las 3, así que es entre esa franja horaria tocaríamos las dos bandas. Un rapidito. Un rapidito. Está re bueno, Lucil. Fuimos a ver la presentación. Pensé que el rapidito iba a decir. El rapidito también. Pero fuimos a ver la presentación de Skavit City. Buenísimo. Del nuevo disco Supernova. Sí. Y estuvo muy zarpado. Muy zarpado. Muy zarpado. Y el lugar me llamó la atención. Sí, el lugar es muy lindo. Yo tengo la suerte de laburar ahí. Septiembre del año pasado en el sonido. Es verdad que te vi ahí detrás de los controles. Sí, él me pasó el wifi. Ya, yo le pasé la clave del wifi. Uno se asoma y de pronto los conoce, ¿viste? Claro, ahí. Claro. Estaba Larry, estabas vos. Estaba Larry los martes, eran y los estabas martes. Vos, Nahuel, o no. Ahí. No, ese día no. ¿Quién estaba? No, ¿quién más estaba? No, Juancito, el manager por ahí estaba, que también. Había alguien más que conocía. Ahí, Juancito puede ser. Sí. Y nada, la verdad que sí, está muy bueno el trato que tienen con la gente y a la hora de los números. Cierra. Es un muy buen arreglo. Nosotros hemos estado buscando en distintos lugares que no nombraremos. Y era si no el mejor arreglo, estaba empatado con alguno. Y si tenés unas comodidades que por ahí en otros lugares con arreglos más pedorros no tenés. No. Como hay un buen camarín, te dan de comer, te dan de tomarse. Claro, sí, cuando fuimos ahí a Skavit City estaban comiendo guiso de lentejas. Claro. Y estaba buenísimo el guiso de lentejas. Saludos a los pibes de la cocina. Entonces. La columna del productor, ¿no? El productor de shows. Y claro, y bueno, pero hoy tenés una banda y no te queda otra tampoco. Hay que ver los beneficios, ¿no? También. Y sí. Y las no realidades. Nahue puede hablar de eso bastante profundamente, que produce mucho hace con la bomba de Beto. Lleva trabajo. Estaban hablando de la comida igual, me perdí. No, hay que fijarse los porcentajes, ¿viste? Cuando el lugar te dice, no, el 20, ¿de qué? Del total... Claro. O de la ganancia. Sí, sí. Porque te la reponen. Sí. No, está complicado a veces pelearla con los lugares, poner arreglo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué le sirve? ¿Qué no sirve? Porque uno, al ser productor de la propia fecha, ¿viste? Es como que a veces te quieren manotear, te quieren. Te meten el codo. Sí, la pizza de músico. Hay que ponerse duro y nada. Por suerte yo me desligué hace tiempo de ese trabajo. Ahora lo hace Sergio, así que. Bien, grande, Sergio. Grande, pelado. Gracias. De nada, decirlo, ¿no? Pero sí, es difícil producir y demás. La noche es complicada. Sí, tenés que pelear con todos. Con todos. Pero bueno, hay lugares que no, que están buenos, que se los trata bien a los músicos, que hay pizza para músicos, la especial, ¿no? La doble mozzarella. Con rúcula. Exactamente. La doble masa. Como músicos, ¿dónde fue el lugar que mejor comieron? No vamos a decir que peor comieron porque es medio mala onda, ¿no? No, no. Pero que fueron y que dijeron, no sé... Tomaste guiso de lentejas. Pero, ¿inesperado o esperado? Porque viste que hay lugares que vas y decís, bueno, ese, no sé, vas de gira y hotel, bueno, sabes que comes bien. Pero por ahí de hablo repente under, llegas a un lugar super under, y te caen con unas canastitas, empanadas canastitas con alta pinta. O, claro. O una... No me sorprendes contando una pizza media masa una bien buena hecha. Pizza. En Gleu está buenísimo. Entonces, claro. Full. En Sheldon. Me encanta. Sheldon.
En Sheldon comimos muy bien, sí, las hamburguesas. Es uno de los pocos lugares que no te da pizza. Sí. Ah, mirá. Claro. Dicen, bueno, tomá la carta, tenés esto. ¿Elegí? Claro. Sí. Wow. Unas buenas hamburguesas. El rubro este sí. Que dicen, bueno, son reggae, ska, toda esta música. Vegetarianos, mandale pizza. Mandale pizza. Claro. Sí, hijo de puta. Vegetarianos, mandale pizza. ¿Hay mucho Vegeta ahí en Gigantes? Sí, bastantes. Sí. Sí, ¿quién? Ernie, He-Man. Pedri, creo que también. Los mismos de siempre. Lo mismo vegano de siempre. Porque una vez nos fuimos con el pelado de gira con la Zimbabue. Sí. Y llegamos a un restaurante y el chabón nos dijo: les preparé unas milanesas increíbles con no sé qué. Pero somos todos vegetarianos. No, y yo soy vegano, dice He-Man, ¿viste? Sí. Tomás babas fritas, le dijeron. Y el Chelo y nosotros dos le entramos al diente de la milanesa con toda, ¿eh? Y queremos agradecer las milanesas que nos mandó el Club de la Milanesa hoy, ¿eh? Que están espectaculares. Hay una rellena que... Ya no hay más, negro. ¿Ya no hay más? No hay más. Ah, su madre. Así que gracias al Club de la Milanesa, ¿eh? Y a Mauro que está del otro lado. Pero bueno, volvamos a la fecha del sábado que viene, sábado 18, sí. Este no el otro, de los Gigantes Magnetics. Lucil, Gorriti, 55-20. Palermo. ¿A qué hora se da puerta? A las 12 de la noche ya pueden estar ingresando, va a estar pasando sus vinilos DJ Claudio Casablanca. Bien. Amigo. Así que va a estar bueno desde que hablamos hasta que cerremos las puertas de Lucil. Buena música y buena compañía. Sí, bien, bien. Lindo, linda fecha para ir a disfrutar. Hay algunos saluditos aquí que quiero compartir con ustedes. Sí. Juanca dice, saludos desde México, Chimalhuacán. Se escucha bien, buena vibra. Esteban Descalzo manda saludos ahí, le mandamos un saludo Jochi. Grande. Me contó un pajarito que querías hacer un programa en la radio. Avísame, ¿eh? Andrés López y Silvina, allá nos mandan nalgadas. Emiliano Ruiz dice, soy Emiliano, el primo de Denix Lloyd. Aguante Santiago del Estero, Chori, sos un capo. Bueno, gracias, aguante Santiago del Estero. Entonces, aguante. Qué raro que no está durmiendo la siesta, así de Santiago. A esta hora se duerme la siesta, Santiago. La verdad. Estoy para que, si quieren romper el hielo con un temita, ¿eh? Los tenemos acá, los tenores. ¿Eh? De la banda, como para compartir un poco de reggae. ¿Con quién quieren arrancar? Arrancamos con Dashi, que en realidad Dashi. El verdadero nombre like en el disco es Like a Hurricane. Like a Hurricane, lo tenemos aquí con ese nombre. Cuando ustedes digan, para que les doy cámara, ahí a quieren ver. Probar sus micrófonos. Yes. Yes. Oh, qué bueno. Divino. Está bueno. ¿Eh? Un poquito menos también. Bueno. Apenitas menos. Che, buenísimo. Ahí va, ¿eh? Va. Y le damos play. Y dale play a ver qué pasa. Suena bien, Pelagatos Radio, Gigantes Magnéticos. ¡Wow! Does she ever mention me? Or when we were as happy as a couple can be? Does she ever think of me? And I wonder, then I'm a man I wanted to be. We travel like a hurricane across the sea. Like a hurricane. We walk around the world, we're feeling plenty, plenty. Yeah. But somewhere, somehow we lost touch. She didn't even give me the chance to say I love you. So I wonder in every sea, is she happy? Or dealing with a broken heart? Did she settle down? Or still traveling around? Will she call me someday? I'm really not a hard man to find. Oh, I miss you, girl. Oh, yeah. Gigantes en la casa. Why? We travel like a hurricane across the sea. Like a hurricane. We walk around the world, we're feeling plenty, plenty. Yeah. But somewhere, somehow we lost touch. She didn't even give me the chance to say I love you, eh. So I wonder in every scene, is she happy? I'm dealing with a broken heart. Did she settle down?
all still traveling around. Will she call me someday? Really not a hard mark too far. Oh, I miss you, girl. No, oh, 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 oh. Does she ever think of me? Or when we were as happy as a couple can be, yeah. Does she ever think of me? Yeah, I wonder. Then I'm a man I wanted to be, yeah. Yeah. Then I'm a man I wanted to be. Yeah. Then I'm a man I wanted to be. Yeah. Then I'm a man I wanted to be. ¡Vamos! Los Gigantes Magnéticos en vivo aquí en el ExoSound Studio. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Qué abruptamente terminó esa pista, ¿no? Sí, sí, vino así recortada. Se ve que ¿no? No fueron chequeadas antes de salir de casa. No hubo control de calidad. No, pero bueno. Pero bueno, estuvo muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Lo cerraron ahí, cortó ahí, pero ustedes lo cerraron bien, ¿eh? Un montón de saludos, ¿eh? Saludos de Uruguay. Emiliano dice, los veo siempre. Aguante River, dice hoy. Aguante sí, Racing, te diría yo. ¿Eh? Vamos, Boquita, que llegan los 2-0. Vamos, voy a Boca. ¿Eh? Qué golazo que metió Zárate, ¿no? Qué incorporación tiene Boca, por favor. ¿Qué, el que fue con la mano? Son los jugadores. El otro. Ah, el otro. El que se metió a tres jugadores y definió al primer palo. Que este tremendo. Saludos de Monterrey, ¿eh? Dice Alex. Escuchame, saludos para Monterrey. Me sentí Bob Marley recién. Los veía acá y decía, son los tres Little Bears. Te juro. Parecían, ¿eh? Podría ser, ¿no? Mucha influencia. Me gustó, ¿eh? Mucha influencia. Mucha dulzura en esas voces. ¿Cómo trabajan las voces, muchachos? ¿Se juntan, ensayan todos juntos? ¿A veces ensayan las voces por separado? Sí, a veces hacemos juntada de voces cuando lo necesitamos o cuando desbarrancamos. Cuando ven que hay algún salario. Cuando yo no me quedo dormido y esas cosas, hacemos juntada de voces. Hay que cuidarse la voz. Sí, hay que cuidarse. Sí. Y ensayar, no ensayamos tanto. Ensayamos solo para las fechas. Antes de las fechas. Sí, un mes antes de las fechas, un mes y medio, son entre 4 y 6 ensayos antes de cada fecha. ¿Largos, cortos? 2 horas. 2 horas. 2 horas y media. ¿Cuántos temas son? Por show. ¿En el show cuántos temas son? Más o menos. Depende del show. Hay shows de 40 minutos, serán 11 temas. 10, 11 temas. Y ya si nos vamos a una horita son 15, 16. Pero no sé si tuvimos shows de esos este año. No, creo que no. Todos cortos. Shows cortos, sí. Sí, así también dejas a la gente como... media kenchi, ¿no? Con así. Nosotros hacemos un estilo que, si bien nos encanta y todo, a la hora del vivo no es como ir a ver un show que te mantiene ahí arriba todo el tiempo. Es más de navegar. Entonces, estás flotando ahí. Claro, todo... como qué sé yo, yo amo el DAB, yo vería 6 horas de DAB, pero la gente por ahí con 40 minutos le alcance y les sobra, ¿no? En general. El viaje, eso. Claro. Y bueno, con el Rocksteady pasa un poco lo mismo, ¿no? Es como, ¿te enamora o no te enamora? ¿Y ustedes lo hacen súper clásico o le están buscando algún vericueto ahí particular de los Gigantes Magnéticos? Si le están poniendo magnetismo, digamos. En cuanto a qué, a las composiciones, a los arreglos. En cuanto a lo que se les venga a la cabeza, ¿no? Mirá, tanto el primer disco como el segundo disco fueron entre sí muy, muy diferentes en cuanto a ideas y de dónde salió las ganas de hacer el disco y todo. Y todavía no, con esta formación que tenemos hoy, que es con la que estamos saliendo a tocar, no llegó el momento de sentarse a hacer cosas nuevas, claro, o armar temas nuevos. Yo creo que sería más que interesante, ¿no? Empezar. Sí, hay que hacerlo. habría que sacar un disco nuevo. A jugar nuevo. Un poquito. Estamos con ganas. Ya se estuvo hablando igual un poco. Se estuvo hablando. Hoche agitó en un momento, vamos a grabar. Sí. Nadie le dio bola, así que habría que darle. Pasó de largo, digamos. Habría que darle un poco de bola a Hoche. ¿No? Es el que tiene la posta. Es el que sabe, ¿no? Sí, me parece ahí. Sí. Pero bueno, siempre hay tiempo para grabar un disco, lo estamos esperando, obviamente. ¿Eh? ¿Cuándo fue el anterior? ¿De qué año es? Me mataste. Más o menos, tres años más. Un poco más, sí. Epa. Fa. Igual. 4 años. No me acuerdo. Cayó la ficha. No me acuerdo. ¿Lo podemos buscar? 16, son las 16:20, mirá. Yo creo que en Spotify te. Ahora nos fijamos, mientras que ustedes tocan, cantan, digo yo. Bueno. Chequeo ahí en la webs. Dale.
Muchachos, saludos desde Fort Worth, Texas, dice Alberto Rodríguez. Johnny, me acuerdo que todavía esa locura que me hiciste pasar en la cancha, me quería morir, loco. Pará, me están rescrachando. Están rescrachando. Tirate un venenoso. Aguanta. Hay gente que me lo dice. 25 de febrero de 2016 dice que salió Power of Choice, pero debe ser el vinilo. Febrero del 2016. No, está bien, puede ser dos añitos y pico. Claro. Qué caro sale tiene. Hacer un vinilo, ¿eh? El otro día averiguamos. Es caro, ¿sabes que no tengo ni idea cuánto sale hacer un vinilo? Y hacer 300 vinilos, 80 mil pesos. Bueno, muchas gracias. Vuelvo pronto, diría. respondí eso. Sí, no, y bueno, es una cosa muy muy romántica del audio, el vinilo también, ¿no? Sí, como algo obvio. Muy boutique. Es, si querés, es medio como hacer una. Pero bueno, es un tema, ¿no? Hay, o sea, ¿quién no quiere tener un vinilo de su banda, me imagino, ¿no? De su proyecto. Bueno, sí, es otro sonido, otra cosa. Es distinto. Es distinto. Convengamos. Pero bueno, señor Billetín manda, saludo ¿eh? Saludo para los gigantes de LKS Tattoo. Qué grande, Luquita. El 18, dice. El 18. Pablo ese, ¿eh? Pablo Pablito, Grandes. Pablito Bling Bling, dos grandes tatuadores, Pablito y Lucas de ahí del barrio Villurquiza, mis tatuadores. Ojo. ¿Cuántos tatuajes tenés, ¿podemos Nico? Podemos invitarlo. Uf, hacemos un sí, miércoles de tinta. Les encantaría a los pibes, ya, desde ya te lo digo. Son una más, aparte de... Se están ganando todos los premios en todas las convenciones. Tatu japonés, a full. Epa. LKS con coreta, alta dupla, tremendo. La están rompiendo, fuerte. Te voy a escribir bien. Un privado. Sí, sí, olvídate. Tráiganlos. No se van a arrepentir. Bien. ¿Están para hacer otro temita? Sí, ¿les vamos. Parece? Sí. ¿Qué tienen ahí? Hey, hey. Hey, hey, ¿le damos entonces? Vamos con esa. Vamos con esa. Y. Acción. Será así, no, 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 no. Será así. Said I've got to know. Where's my love? I've got to know. Where's my love? Said I've got to know. Where's my love? I've got to know. Where's my love? 'Cause I say, hey, hey. I need you by my side. Hey, hey. I need you feel alright. Hey, hey. I need you more than song. Hey, hey. I need you so, so I got to know. Huh. Where's my love? I've got to know. Where's my love? I've got to know. Where's my love? I've got to know. Where's my love? Hit it. So where is my love? I wonder. Jean-Pierre on the keyboard. Rock it, baby, rock it. Original magnetic sound. De Bella Gata, de la Gata. Why? Said I've got to know. Where's my love? I've got to know. Where's my love? Said I've got to know. Where's my love? Yeah. I've got to know. Where's my love? 'Cause I say hey, hey. I need you by my side. Hey, hey. I need to feel alright. Hey, hey. I need you more than song. Hey, hey. And I need you so, so I got to know. Where's my love? I've got to know. Where's my love? Where's my love, baby? Said I've got to know, said I got to say, said I got to know, said I got to know, said I got to say. Where's my love? 'Cause I say hey, hey. Hey. Pelagatos. Hey, hey. Tell me, baby. 'Cause I say hey, hey. Where's the love? Yeah. 'Cause I say hey, hey. Give me the fade out. Hit it. Gigantes magnéticos. The Pelagatos.
steady beat. We, 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 pull we, up selecta, Los Gigantes Magnéticos en el recinto, en el Exo Sound Studio. Muy bueno, muchachos. Una bomba. Es una masa cuando vienen a cantar así. Tres cantantes, no sé qué, con la base que suena increíble. Qué buena onda, gracias, bro. La pasamos bomba con Pablito. Increíble, la verdad. Está de cara, Pablito, míralo. Sí, te juro que sí, porque otra vez me dejaron ahí como otra vez bailando, diciendo, oh, qué bien que la hicieron esa voz. De repente estás hablando y no parecen. Y de repente sacan unas voces y vos decís, ¿estos pibes dónde salieron? ¿Qué le sacaste? Ah. Estos salieron del huevo Kinder de, ¿cómo se llama? Con sorpresa. Claro, pero el de Gregory Isaac parece, ¿viste? Parece el huevo Kinder de Gregory Isaac, te juro. No sabía que había un huevo Kinder de Gregory Isaac. Sí, pero ese viene con sorpresa. Te puede salir un Nahuel ahí, por ejemplo. Difícil, ¿te sale un Nico? Un Nahuel para armar. Claro. De lo devuelves, te sale un Nico y lo devuelves. Lo devuelves, ¿no? Por favor, por favor, ¿eh? Los Gigantes Magnéticos van a estar el sábado 18, entonces este sábado no, el otro, en Lucille, a partir de la 1 de la mañana, ¿me habían dicho? A las 12, 12. A las 12 estamos dando puerta. Se da puerta. ¿Eh? ¿Las entradas por dónde se consiguen? Las entradas, primero las pueden conseguir escribiendo a Facebook de Pelagatos y respondiendo la siguiente pregunta, porque vamos a regalar 4 entradas. Ah, vamos a regalar entradas. Sí. Qué bien, qué buena noticia. Sí, ¿eh? Tiramos una pregunta tópico, así como para que Dale. La gente se copie y busque un poquito más. ¿Cómo se llama la canción de Gigantes Magnéticos que comparte vinilo con Los Agrotones, editado en Francia y subido a la web? ¿Ese que van a hacer ahora? Cantado por Petit de Riddim. Listo. Tienen el título del tema y los primeros 4 se llevan una entradita. Bien, ¿eh? ¿Te gustó? Me encantó. Listo, perfecto. Me encanta que se regalen entradas, ¿no? Para los que no la quieren pagar ahí. Exactamente, ¿eh? Bueno, pero sí. Anotame en la lista, Nico. Dale, de una, Nero. Todos invitados. Y sale 150 pesos anticipada para el que la quiera sacar. Nos hablan por Instagram o por Facebook y la alcanzamos o arreglamos o lo que sea. Y si no, en puerta, 200 pesos. Gigantes Magnéticos, @gigantesmagneticos. @gigantesmagneticos, sí. O al de Satélite Kingston también. Cualquiera de los dos, ahí estaremos contestando. Bien, bien, bueno, Satélite, buena combinación, ¿eh? Satélite, de bandas. Que vuelve ahora, ¿no, Nico? O sea, ¿estaba inactivo o estaba activo? Porque Satélite Kingston, te lo digo. Con Satélite es como el mismo plan que Gigantes, de alguna manera. Está Vamos ahí. A donde nos invitan, por una cuestión de que, nada. Hablo por los pibes, ¿no? Yo soy un bebé, pero los pibes ya están grandes. No, tienen muchos hijos y responsabilidades y otras bandas. Hay algunos que tocan mucho. Y como todo, vamos a donde nos invitan por una especie de nostalgia musical. Satelital, que nos encanta tocar y todo, pero no producimos nada en cuanto a evento o fecha. Sí, estamos presentando este sábado nuevo material. Vamos a sacar dos splits serían. Uno mezclado por He-Man y uno mezclado por Hochi, de dos canciones cada uno. O sea, son dos temas, pero en cuatro dos temas versiones. Por EP. Dos temas son, por EP. Son dos EP de dos canciones cada uno. Claro. Dos mezcladas por He-Man y dos mezcladas por. Pero son cuatro canciones diferentes. Cuatro canciones diferentes. Ah, bueno. Sí, dos versiones y dos originales. La mitad de un disco, ponele casi. La mitad de un disco. Ya viste cómo no estábamos, no pensamos más en disco. Vamos a sacar simples, vamos a sacar los que tengamos ganas de hacer. Por lo menos yo tengo ese formato incorporado todavía en la cabeza. Del disco, mirá. Es interesante saberlo y hablar con la gente de eso, porque está todo muy distinto, ¿viste? Ahora. Claro. Está, sí. Se digitalizó todo mucho. Uh-huh. Demasiado ya, ¿no? Pero tener algo palpable es lindo. Es también, lindo, ¿no? Es lindo. Pero bueno, es difícil producirlo. Pero a la vez también es lindo llegar a la mayor cantidad de oídos posible. Obviamente, entonces, sí. Es siempre un balance entre esas dos cosas. No sé. Renegué mucho tiempo sobre cómo estaba cambiando todo y llegué a un punto ahora en el que estoy empezando a abrazarlo. Como claro, aceptarlo, listo. Abrazarlo, videos para YouTube, single. Si la idea es que la gente escuche lo que haces y conectar. Parte de la evolución, dicen, ¿no? Sí, totalmente. Está todo ahí hoy en día, eso sí. Está cambiando todo mucho, todo muy rápido. Sí, hay que usarlo porque son herramientas que a nosotros los músicos nos sirven un montón. Sí, más al músico independiente, ¿no? Sí, totalmente. Que no dependes de nadie, ninguna discográfica, ningún distribuidor. Ni compañía, que no sé qué, sí, te pones ahí. Para la difusión es esencial. Es esencial, sí. Las redes.
Sí, totalmente. ¿Eh? Te lo dice la bomba del gueto, ¿no? Una banda claro, que viene para arriba. Levantando. Embombado. ATR viene. Nos estamos interiorizando ya hace tiempo. Yo me atrevo a decir que es la banda de reggae de Lander que más toca, por lo menos. Tocamos bastante. Sí. Hoy en día sí. Opa, ¿eh? El mes pasado tocamos 3 veces. Tuvimos una seguidilla de fechas. Qué linda. Mutar, Casa Rock, el Club de la Música. Y nada, todas fechas excelentes, muy lindas, así que sí, está bueno. Me alegro, me alegro. Aguante, ¿no? La bomba, me encanta. Nos llegan las novedades. Sé que hay una fanática que se llama Malena D'Alessio ahí, sí, que piropea por todos lados. Sí, sí, no sé qué. Vale, qué genia. Personaje. Vino a tocarla otra vez con nosotros. Vino a tirar. Puro fuego, Malena. Sí, se prende fuego, tremendo. Tremendo. Bueno, está para cerrar el programa haciendo la última canción, muchachos. Sí, ¿eh? Sí, me encanta. ¿Qué tienen ahí en la gatera? Y vamos a hacer Well, 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 que es el tema con el que generalmente cerramos los shows. Opa, ¿eh? Un spoiler. Sí, sí, sí. Que en el disco está cantado por Petty, pero bueno, esta ocasión. Spoiler de concurso también. Bueno, spoilemos. Spoilemos todo. Y acción. Pelagato style, live on the red. Try to live in well just another day, and I can do it when I'm with you. Turn up the disco, let the music play, and take a walk together by the neighborhood. Cause it's true. Well, 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 my love for you is true. Cause it's real. Is real, my love for you is real. So come a little darling with the morning sun, bring me your smile like the day before. Cause I remember when you was very young, and never ever took each other, yes you know. Cause it's true. Well, 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 my love for you is true. Cause it's real. Magnéticos y pelagatos. Magnéticos en vivo en el Exo Sound Studio. Muy bueno, muchachos, sinceramente, aguante, muy muchas bueno gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por venir también a participar, a divertirse, a compartir un ratito con nosotros aquí en el Exo Sound Studio. Entonces, sábado 18 00 horas, Club Lucil. Y después dijiste que tiene una en octubre. Ah, sí, tenemos 28 de octubre acá en el Shani. Bocas, ¿cómo se llama? Bocas Abiertas. Bocas Abiertas. Lindo para acá. Sí, acá cerquita. Va a ser a la tarde. En el barrio de los Pelagatos, a la tarde. Domingo 28. ¿Domingo 28 de?
Octubre. Octubre. Octubre, chicos, octubre. No, falta un montón. Pero bueno. Está bueno el Boca, acá, se pone, está, pero está bueno, ¿no? explota de gente, pero nos han comentado miles de personas. Muy contentos con la invitación también ahí. Así que, hemos ido a ver a la Zimbabue, he ido a comer también con mi boca abierta. ojo, salí medio carengue, ¿no? Saladix, sí, bueno. Saladix, ¿qué no está Saladix? Bueno, eso está un poquito más. ¿Las quesitas están baratas todavía? No son Saladix. No están Saladix. Oh, qué jugador, Nico, kiosquero. Nico lo entendió, papá. Chiste de kiosquero fue. Muy bien. Bueno, muchachos, les agradecemos la visita. Mucha suerte este sábado, no el otro. Vénganse, están invitados. Sí, claro. Así será, okay. Un lujo, Vamos gratis, Pablito, zafamos. Alguno pasa, más bien. Claro que sí. Alguno entra seguro. Más bien que sí. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, Hasta mañana, de lunes a viernes, de 14 a 16, 20. Estamos acá haciendo Somos Pelagatos con Pablito, con Dieguito, el Pela, con el Pela, y con Fernando otro gato ahí, escondido por ahí. Y cada tanto aparece un gato. ¿Puedo agregar lo último? Sí, por favor. Aborto legal, seguro y gratuito. Sí, sí. Yes. Una lástima, Una lástima. Pero bueno, ya se instala el tema y va a ir avanzando. El tiempo pone todo en su lugar, dicen, ¿no? Habrá totalmente que esperar. Nosotros nos despedimos del Facebook Live y seguimos transmitiendo el sonido positivo a través de